we come this far? How do you feel it? This is truly where I belong. Making my way down Ocean Drive. I know the people pass me by. I know they feel it. Yeah, they feel the way that I do right now. Lost in Miami and we were too drunk, but it was only you and I. Only you and I. Can we go back to the times we were reckless and free? Just you and me. So take me back to South Beach. We were young and still bad. That was all that we had. Take me back to then. Under the palm tree, it was only you and me. Getting drunk on Hennessy. Take me back to then. Choose. Oh no, what's the way to choose?
just a child and I refuse. Oh, don't get out. Shots gonna see the sunshine. Oh, I'll be waiting for you, baby. Cause I'm through. ¿Me pueden confirmar si se escucha, por favor?
Bueno, comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos los que siguen la transmisión a través de la plataforma de Aigen Bolivia. Mi nombre es Bernardo Yaroslav y nuevamente seré su moderador el día de hoy. Hoy vamos a presentar a una de nuestras tutoras como parte de nuestro programa de Conociendo a los Tutores de Aigen Bolivia, en donde nos va a contar qué es lo que hace, sus experiencias, un poco de su trayectoria académica y el trabajo que realiza. Y bueno, sin más dilatación, le damos la bienvenida a Micaela Flores Lanza. Hola, Hola, Micaela. Yaros, ¿cómo estás? Gracias. Primeramente, darte las gracias por darte el tiempo de poder estar aquí. Y bueno. Bueno, para comenzar, Micaela es egresada de la carrera de Ingeniería Petrolera y Gas Natural. Actualmente es asistente de investigación en el Centro de Investigaciones Fitoquímicas de la Universidad Privada Boliviana, la UPB, y realizará sus estudios de posgrado en European Master in Biorefinery en Francia. Y sin nada más que agregar, el público es todo tuyo. Micaela, puedes compartirnos tu presentación. Ya. ¿Se ve? Ya se puede ver. Ya, súper. Ya, súper. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, Ayem. La verdad, no, como tú decías, Yaros, a mí me gusta hacer estas cosas. No es como que estoy invirtiendo mi tiempo porque la verdad me gusta enseñar, me gusta que la gente aprenda. Entonces, por mí es un placer explicarles todo esto. Bueno, yo soy Micaela. Yo estudié Ingeniería Petrolera y Gas Natural en el UPB. Y bueno, dirán qué hace una ingeniera petrolera y gas natural acá, pero yo les puedo decir que todo esto se puede conectar, que de alguna forma tiene que ver a lo que voy a hacer en el futuro, porque como decía Yaros, voy a estudiar mi maestría en biorrefinería para la producción más que todo de productos y biocombustibles. Entonces, de alguna forma sí se puede conectar las cosas si alguien desea no irse a otro lado, sino tal vez elegir tal vez otro camino, ¿no? También tuve alguna experiencia que ya les comentaré más adelante, ya en empresas petroleras, pero eso es otro lado. Bueno, este trabajo es un trabajo que yo hice el 2018 y 2019 en la universidad, ya como asistente de investigación después de salir profesional, y es detección y remoción de arsénico natural en áreas desfavorecidas con abastecimiento de aguas subterráneas en Bolivia. Más que todo enfocado a aguas de pozos en Cochabamba, porque en Cochabamba las personas sacan el agua de pozos. Y bueno, les voy a contar un poquito sobre mí, sobre lo que he hecho, por qué he estudiado esto y cómo lo he ido enlazando para hacer lo que voy a continuar. Ya, yo nací acá en La Paz y estudié toda mi carrera en Cochabamba. También trabajé un poco en Santa Cruz. Bueno, a mí desde el colegio me encantaba la física, la matemática, la química. Entonces yo sabía que sí iba a estudiar una ingeniería, pero no sabía cuál. Pero después me di cuenta que la energía es algo que está constantemente en crecimiento, con el crecimiento de la economía a nivel mundial, con el crecimiento de la población. Entonces es algo que va a seguir subiendo y es algo que me interesaba bastante. No me interesaba mucho, no me llamaba mucho el tema de la energía renovable en cuestión de paneles solares o la electricidad, más que todo por el tema de combustibles. Entonces sabía que química o petróleo tal vez era lo mío. Al principio no sab estaba entre estudiar química o ingeniería petrolera y yo tuve la oportunidad de sacar la beca bachilleres para la Católica.
para estudiar ingeniería química y también en la beca de la UPB de los 100 mejores para estudiar en petrolera. Al final decidí estudiar petrolera, que es algo que no me arrepiento porque también es algo muy interesante, muy interesante. Al salir de la universidad también tuve la oportunidad de participar en un foro de gas natural en Rusia. Aquí es donde tuve mi punto de inflexión y dije, bueno, quiero continuar a lo que ahora quiero, a lo que voy a hacer, es el tema de las energías renovables, biocombustibles. Este foro fue muy interesante porque tuve la oportunidad de participar en un workshop donde hablaban de hidrógeno, la producción de hidrógeno, ya sea como un energy carrier para el almacenamiento energético o la producción de, y también tuve la oportunidad de ver otras charlas de biocombustibles, porque este foro no solamente era gas, era todo relacionado a energía y economía de la energía, entonces tenía de todo. Y me interesó el hecho de que estas energías están en constante crecimiento. Obviamente no van a llegar a acaparar todo el mercado de petróleo y gas, pero sí va a crecer. También porque la demanda está creciendo. Entonces ahí tuve la oportunidad de participar en un grupo interdisciplinario. Ahí somos 6 personas, la de Rosadito soy yo. Y presentamos un proyecto en este foro. Y el de la derecha es en ese workshop de hidrógeno que les dije. Bueno, en este punto de mi punto de inflexión y dije, quiero dedicarme a las energías renovables, me gusta, además yo soy consciente de todos los cambios ambientales que estamos viviendo y lo que me interesa actualmente, como les decía, es el hidrógeno. Acá en Bolivia no he visto que haya, pero es algo que se está desarrollando, está empezando a desarrollarse en Europa y como les dije, puede ser un energy carrier, se lo puede almacenar. Y también se lo puede utilizar como combustible para los autos. El único subproducto que botaría el hidrógeno sería agua, entonces es prácticamente para mí buenísimo. Otra cosa que también me interesa bastante es el tema de captura y utilización de dióxido de carbono. Acá en Bolivia no hay mucha tecnología de captura de dióxido de carbono, más que todo también porque las empresas, las refinerías, el gas boliviano es dulce, entonces no tiene muchas concentraciones de ácido sulfúrico o dióxido de carbono, entonces cumple las limitaciones mínimas para botarlo al ambiente, ¿no? Entonces no tiene un sistema de utilización. Pero ¿qué pasa con las industrias? ¿Qué pasa con los autos? ¿Qué pasa con los mismos chaqueos? Y también me interesa bastante, como les decía, el tema de los biocombustibles. Muchos de ustedes deben saber que la producción de biocombustibles es por primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿no? Primera generación es por alimentos, como el sorgo, la caña de azúcar, el maíz. La segunda generación, que va en constante desarrollo actualmente, también es el sacar biocombustibles de desperdicios, desperdicios sólidos, desperdicios líquidos. ¿Alguna vez has estado pensando de producir biocombustibles a partir del lodo de las aguas de tratamiento de gas, de aguas de tratamiento, plantas de tratamiento de agua? La tercera forma de producir biocombustibles es a partir de alga. Lo malo es que acá en Bolivia no tenemos océano, entonces es un poco más complicado esa parte. La producción de también biocombustibles tiene varios caminos de producción, ¿no? Biológicos, que ustedes están muy metidos en eso, termoquímicos, físicoquímicos y electroquímicos, porque hay. Entonces, yo estoy mucho más interesada en los procesos termoquímicos, físicoquímicos y electroquímicos. Y bueno, después de regresar a Rusia, tuve la oportunidad de ser asistente de investigación en este proyecto que les voy a presentar, que es la remoción de agua, de remoción de arsénico de agua en pozos. Después de esto, tuve la oportunidad de estar en una empresa energética en Santa Cruz, donde pude ver los pozos de gas en allá Tarija, donde aprendí bastante de mi rubro en sí, nada que ver con renovables, pero aprendí bastante de mi rubro. Y ahora me encuentro como asistente de investigación en, como decía Yaros, en Centro de Investigación Físico-Químicas. Estamos produciendo biocombustibles, bioetanol, a partir de la reacción electroquímica de dióxido de carbono. Entonces, algo súper interesante porque de esta forma tú puedes agarrar el dióxido de carbono y producir biocombustibles, ¿no? Bueno, pero este es otro proyecto. Tal vez haya la oportunidad de presentarle lo que estoy haciendo ahora, pero este es arsénico.
Hemos trabajado en este proyecto con el Instituto Geológico y Minero de España, con la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo, con la UMSA, con la UPB y Geólogos del Mundo. Bueno, explicarles qué es el método RAOS. El método RAOS es un método que sirve para la extracción de arsénico de aguas. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes agua contaminada con arsénico y tienes que introducirle una fuente ácida. Nosotros hemos utilizado ácido cítrico con una fuente de hierro y una agitación. Esta agua se lo mete en envases, diferentes envases ya les voy a estar presentando, donde los rayos ultravioleta producen el radical hidroxilo, que tiene un poder oxidante. Entonces transforma el hierro 2 a hierro 3 y arsénico 3, arsénico 5. Luego los folículos ferrihidrita, que es después de este proceso, precipitan el arsénico 5 y se lo puede ver en la parte inferior de un envase, como aquí lo pueden ver. Tenemos el agua contaminada, en este caso ahí dice el limón porque es una fuente ácida, un alambre de acero porque es una fuente de hierro, y con el sol ayuda a la producción de folículos de arsénico, el cual va asentando y después ya se lo puede filtrar de diferentes maneras. En varios estudios internacionales, papers, se ha visto remoción de arsénico del 99.82%, entonces con niveles altos. Nosotros quisimos recrear esto para ver cuáles eran las mejores condiciones en Bolivia, ¿no? Y bueno, este método, lo que se hizo primeramente en la universidad fue hacer tres pruebas. Una prueba batch, sin agitación, usando aguas contaminadas sintéticas. En este caso, nosotros le agregamos el arsénico para ver. Como ustedes ven ahí, se puede ver un tubo de vidrio, que en este caso es un tubo de neón, los que se utilizan para los focos, esos largos. Se le sacó la capita blanca que tiene y esto sirvió para nuestro trabajo. El otro está en el medio, el cual estuvo expuesto a un fotorreactor que estaba cubierto por láminas de aluminio, el cual ayudaba a concentrar la luz en el foco, que en este caso era el tubo. Y a la derecha pueden ver una botellita de agua de 2 litros. Después de que estén de forma perpendicular al sol, se pudo ver que la botella estuvo 90 minutos expuesta al sol, el tubo de vidrio 50, y el tubo de vidrio con el fotorreactor estuvo 40 minutos. Después de esto se logró determinar de que el proceso que ayudaba a remover el arsénico a mayor porcentaje fue el del medio, el tubo de vidrio con el fotorreactor. Lo mismo se hizo una prueba batch, pero con agitación, es decir, se hacía la prueba batch y después se lo agitaba la solución. Lo mismo se hizo, en este caso se hicieron 10 pruebas, 4 para la botella, 3 para el tubo de vidrio y 3 para el tubo de vidrio con el fotorreactor. Ambas tuvieron una agitación de 20 a 30 segundos. Igual, al final se concluyó que el tubo de vidrio más el fotorreactor era el proceso que ayudaba a una eliminación más rápida y eficiente del arsénico del agua precipitando como folículos, ¿no? Y finalmente se hizo una prueba de operación continua, ya no batch. En este caso, también era con agua sintética y el flujo que se puede ver ahí, un serpentín de tubos, tenía un flujo de 440 ml por minuto, un equivalente de 15 minutos por volumen de agua. Digamos unos 6.6 litros se lo exponía al sol durante 15 minutos, ese era el equivalente. De la misma forma, se pudo ver que el hecho de que tenga el fotorreactor ayudaba a eliminar más rápido el arsénico. Posteriormente, estas pruebas se hicieron pruebas de tamaños. Tenemos diámetros de 15, de 31, de 48, de 71. Y esto era para ver la cantidad de soles equivalentes que se tenía en el foco. Es decir, si nosotros tenemos solamente un tubo expuesto al sol, eso es un sol. Pero estos sistemas ayudaban a que soles equivalentes se concentraran en ese foco. Entonces, como se puede ver, el de mayor diámetro tiene mayores soles, entonces está expuesto a mayor radiación.
Y se prueba de que este sistema era el que removía igual más rápido el arsénico. Ahora, de esto se tenía que ver también un factor económico, espacio, de eficiencia, ¿no? Y bueno, se determinaba que no solamente dependía del tamaño, que es lo que genera mayor radiación al centro, sino tenía que ser también un tamaño mediano para una mayor eficiencia. Posteriormente se vio el tema de sedimentador. ¿Qué es esto? Normalmente el agua de pozos, etcétera, tiene sales, tiene hierro. Entonces, utilizar un sedimentador, ya sea antes o después de ingresar al sistema de los fotorreactores, ayudaba de cierta forma ya a eliminar parte del arsénico que tenía. En este caso se hizo después. El agua pasaba por los fotorreactores, la radiación lo generaba los folículos y después pasaba por el sedimentador, el cual estaba conformado por cuarzo. Y se vio que también este factor ayudaba a una mayor remoción. Se tomaron muestras justo después del fotorreactor y justo después del sedimentador. Y ya en sí el proyecto, ya con la ayuda de las cooperaciones españolas, geólogos del mundo, con la Universidad San Andrés, se trabajaron con tres fases desde 2018 a 2019. La primera fase era la caracterización de fuentes subterráneas con presencia de arsénico en diferentes regiones de Bolivia. Es decir, nosotros hemos ido a diferentes regiones de Bolivia a tomar muestras de agua para después analizar sus propiedades físico-químicas. Se hizo en El Alto, en Oruro, en el Valle de Cochabamba, porque, como les decía, la ciudad de Cochabamba utiliza bastante agua de pozo. Se hizo en la llanura chacobeniana y en el entorno de Santa Cruz y Trinidad. El proyecto estaba más enfocado al agua de Quillacas, que es un pueblo que se encuentra en Oruro. El proyecto tenía como la finalidad de crear un sistema para el tratamiento de aguas para una escuela. Entonces todo empezó con esta primera fase, caracterizar las aguas. Se hicieron exámenes físico-químicos de estas aguas, utilizando parámetros físicos, determinación de cantidad de aniones, de cationes y metales pesados. Van a disculpar, ahí dice MR, metales. Luego, la segunda fase, cuando ya teníamos la clasificación de estas aguas, se determinó qué tipo de fotorreactor era el más eficaz para concentrar mayor, para generar mayor cantidad de soles. Se creó un colector circular, que es la perfecta mitad de un círculo, un colector Fresnel, que les voy a explicar aquí un poquito si es que no lo conocen, y un colector parabólico, que tenía como foco de la parábola el tubo. El colector Fresnel está dividido en estas tablitas que pueden ver acá, los cuales dirigen la luz solar hacia el centro, hacia el tubo que lo ven acá. Dirige. Y acá ven una tapita encima de este fotorreactor, y ayuda a un reflejo secundario, se podría decir. Primero el sol viene a las tablas, a las partes planas, rebota hacia arriba la parte circular, semicircular, y de ahí entra el tubo que está por debajo de eso, justamente por debajo. Entonces se analizó estos sistemas y se determinó de que el Fresnel, el del medio, era el más eficiente. Y bueno, se siguió con la construcción de eso. Aquí pueden ver, ya todavía seguimos en la segunda fase, donde quisimos tratar el agua que se utilizaba en la cafetería de la universidad. Se construyó una pequeña plataforma encima del piso de la cafetería y se construyeron seis colectores Fresnel. Bueno, aquí pueden ver en la parte derecha, arriba, cómo el arsénico con el hierro está precipitado del agua después de cierta hora de sedimentación, ¿no? Bueno, lo que ven abajo es el sistema de filtrado, ¿no? Ve que en un principio les comenté que habíamos hecho pruebas con filtros, con sedimentadores. Esto también estuvo conectado a este sistema de la cafetería. Bueno, acá tenemos que la concentración inicial en ya pruebas finales era de 14,7
partes por millón. Y la concentración final era 1.35, removiendo más del 90% de arsénico. Una vez de que tuvimos todo este trabajo ya establecido y viendo todos los resultados, decidimos ponerlo en el trabajo de Quillacas, en el pueblo de Quillacas. Aquí, como pueden ver, es una escuela y hay niños a la derecha. Y ahí, en el fondo de esa foto, están los 6 fotocolectores que se construyeron también. Y a la izquierda ven los 2 tanques. El primer tanque es donde se almacena el agua directo del pozo o antes de su tratamiento. El segundo tanque es el tanque posterior al filtrado. Y bueno, esta es la tercera fase. Esto se lo hizo en febrero de este año. Se terminó esto. Y prácticamente es eso lo que les quería presentar, porque tiene todo un trabajo después de esto, porque se hizo varias pruebas de cada agua, se definieron qué tiempo, se definieron concentraciones, tanto del ácido cítrico como del hierro para una mejor eliminación del arsénico. Y bueno, este es el proyecto que se hizo y eso sería todo. Muchas gracias, Micaela. Bueno, quedé fascinado con tu presentación, principalmente porque, bueno, estudio la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y pues en un futuro me encantaría hacer mi posgrado en biocombustibles, bueno, además de comunicación científica y agrobiotecnología. Bueno, creo que, bueno, vamos a pasar a las preguntas que nos han ido dejando a lo largo de tu presentación, ¿ok? Yeah. Y primera pregunta tenemos de la doctora Cecilia. ¿Se puede? ¿Consideras que podríamos producir biocombustibles a partir de microalgas? ¿Es factible en términos de costo-beneficio? Ceci. la verdad, yo me he puesto a pensar bastante en esto y lo que yo bueno, no soy bióloga, no he estudiado eso, entonces, como les decía, mi camino está por otro lado, pero yo sé que muchos países están sacando algas del océano, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Bolivia no tiene la oportunidad. Otra cosa es que yo también creo el conocimiento que se puede producir microalgas en forma de laboratorio. Pero por el momento necesitamos un poco más de investigación respecto a eso acá en Bolivia. Y costo-beneficio creo que todavía no lo da. Costo-beneficio en términos de microalgas no lo da. Necesitamos un poco más de investigación y también si es que se da un apoyo inicial por parte del gobierno, a mi parecer, para impulsar estos proyectos y que después se vean, sean factibles. La siguiente pregunta, que es de Erwin. ¿Por qué es necesario bajar el pH y hasta qué nivel se lo hace? Se lo hace hasta un nivel neutro para facilitar esta disociación del hierro y generar los folículos. Erwin, también me pregunta, ¿los sedimentos son inocuos o fue necesario hacer los otro tratamiento? No se hizo nada de tratamiento a los sedimentos que logramos recuperar. Es como los desechamos. Okay. Nuevamente la doctora Cecilia pregunta, ¿cuánto fue el éxito de remoción en el proyecto de Quillacas? Bueno, en este caso, como les decía, esta última etapa se hizo en febrero de este año y se logró la instalación, se inauguró la instalación, pero con el tema de la pandemia no se pudo avanzar más para empezar a hacer pruebas ahí.
Siguiente pregunta, que es de Erwin otra vez. En el proyecto implementado en el colegio, ¿agregaron hierro o se usó el que tenía contenido en el agua? Bueno, la idea era que funcione por sí solo el trabajo, que no se le agregue nada, porque también como se hicieron estudios anteriores de contenido de hierro, contenido de sales, se tenía un buen porcentaje de estas sales para que funcionara el proyecto. Obviamente había un dosificador, que esto iba a ser, que se iba a poner la dosificación de hierro dependiendo de cómo estaban las condiciones del agua, pero cada cierto tiempo. Pero como le respondí a la anterior pregunta, no se llegó a llegar a este proceso de empezar las operaciones ahí, solamente la instalación de todo el equipamiento. Tenemos otra pregunta. Pregunta, ¿qué opinas sobre la energía nuclear? Yo creo que la gente tal vez tiene miedo. La energía nuclear es una considerada muy limpia para mí, es una energía bastante limpia, pero la gente ha empezado a tener miedo por el tema de Chernobyl, etcétera. Pero la gente se ha enfocado a eso y no han visto tal vez por el otro lado de que sirve. Es una buena fuente de producción de energía eléctrica. Pero, y la energía nuclear va a ir creciendo no a niveles tan altos como tal vez las energías renovables fuera de la energía nuclear, pero también se está promoviendo a proyectos porque se sabe que es limpio. Y también muchos de estos proyectos implementados en otros países están tomando medidas de seguridad, ya sea por terremotos, por lo que pasó en Japón. Entonces están tratando de prevenir todos esos desastres que pueden afectar a las plantas, ¿no? Y producir los desastres que se producieron. Perdón, mi pregunta más grande. Otra pregunta de Alexia, que nos dice... sobre el costo del proyecto, ¿cuál es el costo del proyecto si alguna comunidad quiere implementarlo? Bueno, el costo que tuvo la financiación de este proyecto desde la primera a tercera fase fue más o menos unos 75 mil dólares, euros, perdón. Y obviamente involucraba la primera, segunda, tercera fase, salarios en todo ese tiempo. La verdad, no te sabría decir cuál sería el costo de solamente implementarlo en un pueblo con 6 colectores Fresnel como presenté. No tendría idea, pero no es tan alto porque este proyecto fue más de un año de investigación y la instalación fue más o menos unos 3 a 4 meses. Entonces, no sería tan caro como eso. Pero no te puedo dar un número exacto. Perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta fuera de lo que venías hablando. Dime. Perdón. ¿Cuál crees que sería tu aporte, de acuerdo a tus experiencias dentro del equipo de iGEM? Promover a la investigación, promover a la investigación científica y tecnológica en Bolivia, porque es algo que yo también quiero implementarlo. Entonces, a pesar de que yo he visto que en iGEM están súper enfocados a biotecnología, a biología, de alguna forma yo creo que yo puedo aportar con mis conocimientos y con mi futuro conocimiento que pueda adquirir. Yo sé que ustedes están bastante comprometidos, he visto a la doctora, he visto a Ceci, que se están moviendo, quieren jalar a los chicos, yo también quiero hacer eso, porque desde un principio les comentaba que es algo que a mí me gusta, quiero impulsar, quiero crear cosas, bueno, más que todo crear, implementar cosas que en Bolivia no hay con el tiempo, obviamente solucionando primero el tema de la pandemia. Pero más que todo es apoyar también al mismo momento de darles todo lo que sé y que este proyecto de iGEM siga subiendo, porque he escuchado de esto y que sea el primer equipo de que pueda participar al siguiente año, pues sería bastante buenísimo
para que también que la gente de afuera nos conozca, ¿no? Que también hay estudiantes, profesionales, con todas las ganas de cambiar y mejorar Bolivia. No te escucho, Yaros. Perdón. Y ahora sí. Repetí, please. Bueno, la pregunta es, ¿cuál fue tu primera impresión con Aigen Bolivia y la propuesta que tiene de, bueno, sobre los biosensores con arsénico? La verdad no he leído mucho de los biosensores. Una pregunta de la doctora Tania, donde dice que, ¿qué opinas de los países nórdicos que usan energía renovable? ¿Crees que Bolivia puede explotar su potencial para generar biocombustibles? Sí, yo considero que sí se puede. Inclusive ahora ya estamos, bueno, antes de todo el problema de la pandemia, ya estábamos produciendo bioetanol para mezclarlo con la gasolina, ¿no? Y sí, hay empresas, las azucareras producen el etanol que se ha estado consumiendo aquí en Bolivia. Y bueno, ellos producen más que todo por la caña de azúcar. Pero yo quisiera que en un futuro acá en Bolivia se pueda promover también a la producción de biocombustibles a partir de desechos sólidos, de desechos líquidos. Y a mí me parece una buena, obviamente nos va a tomar tiempo, capacitación, pero yo tengo la fe de que en un futuro sí se pueda promover más eso acá en el país. Completamente de acuerdo. Si no hay más preguntas, creo que eso sería todo, Micaela. Ya listo. Muchísimas gracias. No, a ti. Bueno, a ti también por tu tiempo. Y bueno, felicidades por el trabajo también. Y bueno, estamos felices de tenerte como tutora y que seas parte del equipo de Aigen Bolivia. Claro, y algo más, tal vez los que me están escuchando y la doctora Tania lo comentó en el grupo, también estoy en Tu Beca Bolivia. Entonces, si alguien, cualquiera, necesita algún apoyo, que me contacte. Soy Micaela Flores Lanza y cualquier duda que tenga, apoyo, siempre voy a estar ahí. Bueno, gracias, Micaela. A seguir trabajando. Ya, listo. Chao, Yaros, nos vemos. Gracias a todos por escuchar. Bueno, con esto damos por concluido esta sesión que tenemos de Conociendo a los Tutores de Aigen Bolivia. Y bueno, pero antes quiero recordarles que el próximo sábado, 1 de agosto, estaremos presentando otro de nuestros tutores. En esta ocasión será Edenir Fuentes y están todos cordialmente invitados. Gracias a todos los que siguieron la transmisión de principio a fin. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.